Vivíamos en un cabildo y ahí no se conocía lo que es ejército, nadie conocía lo que es guerrilla, nada de eso, solamente eran ellos, y hasta que nosotros nacimos éramos nosotros y nadie más. Mientras cuando ya entró lo que es la guerrilla, el ejército, todo entraron ellos, ahí es donde lo confunden a uno, nos pusieron a andar para ahí para acá también, y por esa razón estamos por acá, alejados de nuestras tierras también. Y yo mamá me junto a nadie también, poco tarde, ahí yo papá y yo caí junio. Ella dice, nosotros venimos de Buenavista, o sea, de un cabildo, que donde nacimos, y nos venimos desplazados por la violencia, que es la M-19, la guerrilla que nos desplazó de allá. En edad del Bajo Santa Elena, pues, de allá, pues, por motivo de la violencia, pues, nos tocó nosotros salirnos de allá. Tenía que tirarme la mano. No se acabó con nada, porque esa era la única oportunidad que yo tenía para poder sobrevivir acá. Y acá está mi mamá, mi hermano. Vivíamos bien, nosotros teníamos todo, pero que de todas maneras nosotros salimos con los hijos, que mi hijo ya vivía acá en Bogotá, hacía como unos 4 años que vivía él, porque él se vino también porque le iban a matar. Pues lo que yo cultivaba en la casa, lo que yo tenía acá, no puedo sembrar nada, porque pues como todo, yo estoy muy bien, ven que eso estoy pensando a ver si cojo un pedacito y a ver si siembro unas medicinas, la que se da acá. Quiero sembrar y a mí me gusta trabajar, me gusta mucho lo que es la medicina tradicional, porque pues nosotros no hemos estado acostumbrados, por lo menos a cualquier enfermedad, corre al hospital, nosotros nunca, una cosa, yo crié, me crié mis 11 hijos y no supe qué es un hospital. Tantas cosas que descubrimos por el jardín, todas las plantas que hay aquí, que muchos dicen que los científicos las conocen, que ellos son que la descubren, no, eso viene de los indígenas. Todos los botánicos que hay acá, todos son plantas, son descubiertas por el medio del jardín. Rayana, guatacacho, lo que me falta es la chicha, porque no lo puedo hacer, porque como aquí no tengo la ceba. El casabe lo hacemos aquí, sino que es duro pues para comprar pues la yuca, mente caro, que esta vale 40 veces, vale la paca de allá, para ver que ya no compramos, pues allá todo era que sembramos y arrancamos y hacíamos, pero aquí no. Diferente. Ya pues ya cuando nos venimos ahí, dijeron que teníamos que cuidar el agua, que porque aquí cuando venían los carros los servicios, era la luz igual, era el gas, todo. Y nosotros así, pues a veces pues con la misma agüita que rejuntamos, lo que lavamos, eso lo rejuntamos para el baño y así para que no consumir mucho el agua. Y así hasta que ya nos acostumbramos a vivir acá, ya. Pero ¿para qué? De que hemos vivido acá, pues hemos dormido tranquilo, no como cuando vivíamos allá, nosotros vivíamos era con ese miedo. Cuando veíamos latir los perros, nosotros éramos pilas, ya nosotros decían que ya venían esa gente que nos andaban de noche. Ya escapa de ti, mamá. Care. Pero llegar en ñasca, padre. Me dije, así nomás mi mamá no me podía ver sin nada. Sí, yo soy criada así con esto. Yo no comía yuca ni plátano, puro casabe, con agua de yuca, con cobre. Pues la abuela no les contó, ella sabe esa historia de ellos.
ella que se bañaba en la espalda de él, porque él se volvía boa. Ella sabe eso, ella nos contaba, sí. Ese taitañato que él se volvía boa, él se volvía tigre. Él se volvía de todo animal que él pensaba. Y ellos que se bañaban en la espalda de ellos, cuando ellos se bañaban en la espalda de ellos, que ellos se parecían con un tronco, dice, en el agua. Ellos que se tiraban al agua y que es que él comenzaba a moverseles así. Y ellos contentos, pues sabes que un niño es niño, ¿no? Y cuando salía él de pronto, que ella salía, que le decía, ¿qué? Que se nos asustaron, que le decían, y ellos reíto que era el taita, dice, contándole. Y que se volvía tigre, dicen ellos. Ajá, por eso que cuando ellos así colgaban así racimos de banano, que ponía madurito, estaba un banano que se volvía él. A ver si lo iban a comer. Y nadie se atrevía, pues no, es que ya sabían que él era así. Nosotros hacemos lo que es la mochila, hacemos collares, manillas, pero tampoco no la hemos trabajado porque tampoco no hemos tenido recursos para eso. Que por lo menos hubiera un profesor de lenguas, como nosotros teníamos en Bajo Santa Elena cuando don Miguel Payoguaje, él fue profesor todos los sábados, él practicaba, les enseñaba a los niños. Y ellos todos se iban a estudiar, todos los niños, y ellos ya venían, yo saludaba en idioma. Y las muchachas mías, las que están grandes, ellas se acuerdan todavía, sí, pues lo que ellos, el profesor les enseñaba. Estamos buscando medios también por la alcaldía, a ver que nos apoye, que nos ayude para nosotros no perder nuestros saberes, nuestra tradición de nosotros, como la lengua materna. Podríamos hacer una maloca, hacer nuestro rancho alrededor de la maloca, donde podamos nosotros sembrar el yagé, el yoco, todas las hierbas que sea de nosotros. Que nos ayuden para enseñarle a nosotros a los niños y no perder esa cultura.